En esta Teletón hemos conocido muchas historias. En esta y en todas las Teletones. Muchas historias que nos hablan de solidaridad, de amor, de respeto, de ponerse en el lugar del otro, de empatía. Pero finalmente todo tiene que ver con la unidad. El amor tiene que ver con la unidad, con el trabajo en equipo. Con construir esa cadena de favores que siempre, en Teletón en particular, se necesita para poder cumplir con los niños, niñas y adolescentes que con nosotros se atienden. Vamos a trasladarnos a conocer una historia increíble que habla de, finalmente, amor, pero de mucho trabajo en equipo. Un equipo con amor. Esta es la historia de Joaquín. Mira. La señora Juanita tuvo un accidente cerebrovascular y no se puede vestir sola, pero ella sabe lo que se quiere colocar. ¿Qué tiene? ¿Autonomía o independencia? Autonomía. Autonomía. ¿Qué le voy a entregar yo? Herramientas para ser independiente. ¿Y a través de qué? De algo que empieza con O y termina con ocupación. Eso es ocupación, pues, chiquillo. Entonces, nosotros queremos llegar a esto. Este bienestar va a estar ligado al concepto de independencia y autonomía. Y con eso vamos a empezar a lograr la felicidad. ¡La profe se las mandó! Fran es una apasionada de su trabajo y la terapia en general. Y ama a sus alumnos. Y cree que todo el mundo la quiere por lo mismo, porque es tan viva, tan chispeante, tan alegre. La Ana es una emprendedora por esencia. Como que se le ocurren cosas y las ejecuta. Viene de Santiago, específicamente de Colina, y llegó acá con su hijo. Tenía un bolso, el Joaco. Joaquín es un cabro bueno para la talla, gusta harto el deporte, la bicicleta. Yo conozco al Joaco desde chiquitito. 5 años, era un dulce. Me enamoré al tiro. Acá en Loncoche somos más que nada los tres. Yo, mi mamá Ana, que es mi mamá biológica, y mi tía Fran, que es mi segunda mamá. La Francisca viene de Renca. Nos conocimos, ya vamos para los 12 años, por intermedio de un chat. La Ana estaba acá en Loncoche y yo estaba en Santiago. Como que enganchamos al tiro. Hablamos horas. La Fran lo pagaba, me acuerdo. Me ponía minutos. 3 lucas, hermano. Y ahí empezó nuestra historia. Sí, ahí empezó. Apareció la Ana y... Di la verdad. Y claro, ay, ¡qué verdad! Estaba en una ruptura, te habían dado la patada en el poto. Sí. Sí, le tuve fuerza la máquina. Sí, es que necesito algo para sacarla. Lo enriquecedor fue el empezar a ser familia. Desde que nos juntamos y empezamos a hacer cosas, era como, somos los tres mosqueteros. Como que somos bien aperrados los tres. La Ana decía, hagamos esto, Fran, dale, Joaco, vamos. Entonces siempre los tres para todos lados. La Ana es una persona conocida en Loncoche porque tiene un corazón enorme. Siempre está pensando en cómo ayudar, en qué hacer. Entonces, cuando nosotros nos juntamos nos dimos cuenta que teníamos los mismos valores. En pandemia salió la idea de hacer ollas comunes, formamos una agrupación. Y ahí se fue uniendo gente, estuvimos entregando casi 150 almuerzos semanales. Siempre todos los años hacemos algo. Yo siempre he dicho, puede que tengamos harto, puede que tengamos poco, siempre uno puede ayudar. Como era en verano, fuimos al río a pasar el rato. Ya me había tirado como varios piqueros en el mismo día y me tocó nomás tener la mala suerte. Lo miro en el suelo y me dice, no siento las piernas. Entonces yo dije, ya. Esto es lo primero, yo dije, tiro una lesión medular, al tiro. En el hospital nos dijeron, necesitamos que una de las dos se quede. Ella podría haber dicho, yo me voy al hospital con el Joaco, porque el Joaco es mi hijo. Y me miró a mí y me dijo, Fran, por conocimientos, por distintas cosas, yo creo que tú tenés que irte. La Fran siempre me decía que quería ser mamá, que quería ser mamá. Me hubiera encantado verlo tener en la guata, haberlo como... No sé, haberlo visto nacer, ¿cachai? Pero a mí me tocó ver nacer a Joaquín de nuevo. En el hospital. Bien, Joaco, bien. Yo sí estaba muy preocupada por ella. El accidente de Joaco le pegó muy fuerte. Porque Ana estuvo muy metida en la droga muchos años de su vida. Y cuando nace Joaquín, llegó como a sacarla y a mostrarle como lo bonito de la vida. Entonces yo sentía que podía hacer que ella tuviera una recaída. Pero causó todo lo contrario. Le pegó, pero no la botó. Y la fortaleció. La lesión implicaba que iba a mover muy poquito su cuerpo, casi nada los brazos, las manos, nada. Pero siempre hay una esperanza. Y ahora lo que hay que hacer es rehabilitación. Yo respiré, porque va a estar Teletón. Y va a estar en manos de gente especializada.
gente que yo conozco. La Fran fue mi profesora. La Fran es súper conocida porque ella ha hecho clases en varias casas universitarias acá en Temuco. Y la Ceci fue la primera generación que yo formé. También me daba esa cosa como, ¡ay, qué orgullo! Entonces, claro, yo era como, ya, va a estar en la mano la Ceci. Le vamos a pasar los puñitos y lo vamos a poner apoyo sobre antebrazo. Cuando iba a hacer clase, a veces andaba con el Joaco. Pues yo el Joaco lo conocí, de hecho, de pequeño, de chico, yo creo que 7 años. Y ella mi terapeuta favorita ahí, en Teletón. Y ahí te encontrás con esta calidad profesional y humana de estar preocupado de cómo estáis, no sé, pues cómo estáis Joaco, cómo estáis Fran, cómo está la Ana. Yo enseño eso. Es sentirse que es como una familia, vamos. Y el empezar a ver también motivación, cambios. Paco llegó a la primera sesión de Teletón en camilla, que no se podía sentar. Pues. Y a la segunda fue en silla de ruedas. Verlo mover los brazos, que ayudara a vestirse. Comenzar a comer solo. Verlo impulsar su silla, como cosas que nos dijeron que no iba a hacer. Sí, no importa si se cae. Hay una frase que yo ocupo siempre, en clase. Es como un poco mi lema, ¿no? Y ha sido el consejo también que le he dado a mis estudiantes. Hay que tratar al niño, a la persona, al paciente. Trabajar con él como si fuera la persona que tú más amas en el mundo. Yo creo que la vida son vueltas de mano. Porque de una otra forma todo vuelve. Yo jamás pensé que yo iba a ser la terapeuta de su hijo. Por eso siempre hay que tratar de entregar lo mejor a quien sea. Entreguemos porque el otro, el día de mañana, quizás va a poder entregar también. Por ejemplo, con un hijo en esta situación, son un montón de gastos que no consideráis. Hay un caballero que vino una vez, ¿te acuerdas? Un caballero que vino como con moneditas y te pasó como 1.500 pesos y te dijo que a una vez nosotros le habíamos llevado almuerzo a su casa. Entonces él ahora quería aportar con esas moneditas para... Que eran como... Para Joaquín. Nosotros así como... Y aunque hayan sido 10 pesos, pero es la intención de... Yo estoy con ustedes. De esas cosas uno agradece nomás. Yo creo que siempre he sido una agradecida de la vida de la gente y también de Teletón, porque Teletón está. Está con él, está con nosotros. Él nos demuestra. Él no tiene límite y que somos tremendo equipo. Somos tremenda familia. Siempre nuestro eje ha sido esta maternidad como compartida. Y lo agradezco día a día. Y somos, en acción, somos dos mamás. Son bacanes. Es un amor inmenso que le tengo a las dos. No sé qué sería sin ellas. Joaquín tiene dos mamás. Como el libro. Más fuerte el aplauso para esta historia, para esta familia, para este team, para este equipo. Y aquí estamos todos tomados de las manos y viviendo muy emocionados. Yo he tenido la oportunidad de ver esta historia. Ustedes no, obviamente, pero sí la protagonizan. Joaquín, bienvenido. Gracias por contarnos tu historia. Ana, tu madre, cocinera experta además. Muchas gracias. Y Fran, reciba nuevamente este aplauso de este amor que ustedes entregan. El amor, yo decía, es la clave. En tu emoción, quiero partir contigo, Fran, veía el que tú enseñas finalmente esto a los demás, tú traspasas. Esto es una historia de cadena de favores, de dar sin esperar nada a cambio. ¿Qué tan importante es esto que yo digo del amor y el trabajo en equipo para la rehabilitación? Bueno, el amor es todo. El amor es el eje, ¿no? El amor nos mueve, el amor nos une. Yo le enseño a los chicos que el amar lo que uno estudia te da el valor para poder trabajar en rehabilitación. Si tú no tienes amor por lo que haces, no vale mucho. Y el dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque la cadena de favores es yo te doy, tú me das, y es un eslabón que se va construyendo. Pero acá hay mucho de eso también, ¿no, Fran? De dar sin esperar nada. Sin esperar necesariamente nada. Sin esperar nada, yo creo que lo hablamos nosotros tres en las comidas, ¿no? Son las vueltas de mano. Es como la vida, de una u otra forma, todo da vueltas y todo vuelve. Entonces, cuando tú haces bien las cosas, te llegan buenas cosas. Oye, Ana, tú llegas a los coches con la esperanza de mejor vida, ¿no? De un cambio, de hacer algo, de marcar una diferencia.
Y te encuentras con las cosas que pasan, ¿no? Cómo es el destino, cómo es la vida. ¿Cómo te tomas ese momento y ahora verlo reflejado en esta historia, digamos, y tener acá a tu familia, ¿no? A tu pareja, a tu hijo, a tu vida, a tu equipo, tu team. O sea, mira, es complejo. Yo creo que Joaquín, yo siempre he dicho, Joaquín a mí me llegó a cambiar la vida. Yo siempre le he dicho, la gente lo sabe, yo me fui a Santiago porque estaba metida en las drogas y Joaquín me salvó la vida. Yo, gracias a Joaquín, debo agradecerle de estar acá. El accidente, yo creo que fue un, ¿cómo se puede decir? Una mala pata nomás y ya. Pero había que salir adelante. Yo creo que Francisca también llegara a nuestra vida fue lo mejor también para nuestra familia. Yo creo que somos los tres mosqueteros y andamos para todos lados juntos y hay que echarle nomás. Fíjate, Ana, ustedes nos enseñan tantas cosas, nos enseñan, de partida tú hablabas de tu historia, me rehabilito de las drogas, me cambio de vida, nos enseñas de la resiliencia, de salir adelante, de levantarse, de ponerse de pie, nos enseñas de el dar sin esperar nada a cambio, de la cadena de favores. Y usted, aquí pide un aplauso para Joaquín, ¿no? Un crack. Nos enseña también el amor, la fortaleza para recuperarte, porque estás cada vez mejor y fantástico. Y tienes dos mamás increíbles, ¿no? Sí. No te voy a preguntar a quién quieres más, no. Tienes dos mamás maravillosas que yo sé que tienes mucho que decirle. No sé si lo quieres compartir con nosotros. No, yo creo que está todo dicho ya. Se demuestra todos los días el amor que nos tenemos. Y eso. Que todos los días nos demostramos todo el amor que tenemos, así que ellas saben todo lo que la amo. El Joaquín, el fanático pasapalabra, me dice, oye, yo no me vaya a hablar mucho, yo soy tímido, soy de pocas palabras. Pero ¿qué destacarías un elemento, una característica de tu madre, de la Ana, y de tu madre, de la Fran? De mi mamá, yo creo que la, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Como esta capacidad de salir adelante, pese a todas las cosas que pasen, como que no se echa a morir. Y mi tía Fran, bueno, también lo mismo. Y su carácter, su carisma, que me saca siempre adelante, no sé, haciéndome reír, cosas así. Fran, veíamos algo que se dio de casualidad, ¿no? Para después dejarlos tranquilos, pero están contando algo que es muy importante. Y te tocó como, tú eres como profe, te tocó una alumna. Hablando de la cadena de favores, esa alumna finalmente termina devolviendo lo que aprendió de ti, entre tantas personas que le enseñaron, a tu hijo. ¿No? ¿Cómo te imaginaste ese momento y cómo lo ves ahora, digamos que estamos aquí en el set? Fue impactante, fue impactante y fue como, wow, qué orgullo que alguien que yo formé hoy día me reciba. ¿Cierto? En Teletón. Yo recuerdo haber estado en el hospital con el Juaco y la Ceci me llamó y me dijo, Fran, el Juaco va a estar en el equipo con nosotros. ¿Cuándo te dijo eso? Yo sí, ¿me estáis? Le digo yo. No, me dice, va a estar con nosotros, con el equipo y ahí voy a estar yo. Y me dijo, de hecho, acuérdate que la vida son de vueltas de mano. Con de vuelta a mano y le tocó y lo hizo. Y aquí está esta historia. Querido, déjame pararme solamente. Yo sé que rompo ahí el protocolo, pero para darles un beso a esta familia, porque me cruzo por cámara, pero quiero decirles que son fantásticos.